I can't, can't be seen. A través de una grabación muy breve de tan solo 20 segundos, se ha reportado desde la Unión Americana oh, una evidencia there. extraordinaria de lo que podría ser oh, un aterrizaje off. ovni. Observe con atención. De acuerdo a la información, este avistamiento habría ocurrido la tarde del sábado 10 de junio del 2023 en una zona rural del estado de Colorado en los Estados Unidos. Asimismo, se dice que el testigo una noche antes habría observado un gran movimiento de militares, por lo que decidió investigar por su cuenta y tras burlar el cerco, logró aproximarse al punto donde se encontraba este extraño objeto.

Con un domo pronunciado en la zona superior. Su tamaño es considerable y sin duda estaría posado en tierra. Aunque no existe más información de este caso, se encuentra bajo investigación, ya que este se da dos meses después de que en Las Vegas, en el estado de Nevada, la noche del 30 de abril del 2023, una cámara corporal de un policía registró lo que parece el descenso de un objeto, y más tarde, vecinos de la zona reportarían la presencia de extraños seres en el vecindario. Asimismo, recordamos que a lo largo de los últimos años se han logrado documentar evidencias extraordinarias de aterrizajes ovni. El 4 de agosto del 2020 en la zona rural de Rumanía, un automovilista se percató que a la distancia, un gran objeto de color negro en forma de disco se encontraba posado sobre una colina. En el acercamiento quedó registrado este misterioso encuentro. También en una zona rural de Canadá el 14 de mayo del 2021, un testigo registró como un gran objeto que emanaba una gran energía se encontraba a tan solo unos metros de la superficie. En su narración quedó registrado su gran asombro. Up, bro, bro, right here, now, sudden, man. Man, en una zona de campo de Nueva York, nuevamente un automovilista registró como un gran objeto se encontraba posado en tierra. En un cuadro congelado de video quedó de manifiesto la forma del extraño visitante. En el estado de Alaska, un grupo de excursionistas lograron registrar claramente cómo un objeto que se encontraba en una colina repentinamente alzó el vuelo. El análisis nos permitió descubrir cómo la nieve acumulada en la superficie del objeto se desprende cuando la nave se eleva. En el embalse Calama, ubicado en la Nación Sudamericana de Colombia, el día 30 de noviembre del 2020, un testigo que prefirió guardar el anonimato registró el momento cuando esta nave acaba de dejar la superficie para comenzar a elevarse poco a poco. Sin duda, que al observar en su conjunto todas estas evidencias, nos queda claro lo cerca que se encuentran ya los visitantes de otros mundos, lo que en opinión de especialistas e investigadores es un indicativo de un contacto que ya está en progreso.